victoria de Hadas. Cuidado. Lazo afuera, el Miss. ¿Y entonces, Miss? ¡Tofi, ahora sí! ¡Súper topetazo! ¡Suicida certero fuera del ring! ¡El poder de las panquecas, papá! ¡En pleno apogeo! Aumentando el ímpetu en esa lucha de Kofi. ¡Cuidado! Oye, ¿será que comer panquecas lo pone a uno así de ágil? ¡Oh! ¡Empuja a Kofi que cae en los brazos de su hermano Biggie! Bueno, ¡cuidado, cuidado! ¿Y otro buje eso? The roster is unworthy. Oh, Brock piensa que el elenco no merece nada. Lo dejó bien claramente. Well, Brock, it's easy to hide behind that opinion. Es fácil esconderse detrás de esa opinión, especialmente dando por hecho que nunca estás aquí. El canto critica, ¿qué hace? Desde que me fui de SmackDown, el show de G ha estado diciendo muchas cosas. Pero la semana pasada, él no dijo nada porque me encontré con esa rata en el ring y le mostré cuánto va a cambiar SmackDown desde que yo llegué. Lo noqueé. Y Shorty G no volvió a levantarse. Ese gusano representa todo lo enfermo y los problemas que han infectado SmackDown desde que yo me fui. ¡Cuidado! ¡Qué buena es Alexa! El rodillazo y luego doble rodillazo. Regresando para castigar en el abdomen de Mandy. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Oye, pero estamos en mitad de un combate. Y aquí viene Otis. Oye, no es el momento. Descendiendo por la rampa con el regalo, Alexa, que le dio Mandy. Mandy sorprende a Alexa. 1-2 y se lleva la victoria Mandy Rose. ¡Increíble! Oye, esto es confabulación. Fíjense que él no puede ser derrotado ni lastimado. Y eso es lo que no le gusta al demonio. El hecho de que él sabe, que yo sé, que él sí puede ser derrotado y puede ser lastimado. Y lo voy a hacer por el campeonato universal. Daniel, estoy aquí, para. Estoy aquí. Yo soy tu más grande fanático, sí. Pero escucha, panita, no tengo mucho tiempo. Tengo que decirte que estás en lo correcto, sí, eres vencible. Yo sé su secreto que te ayudará a ganar el campeonato universal. El secreto del demonio es. El conejito Parlanchino pudo hablar. Cállate, le dice. Recuerden, niños, get stitches. A los sapos se les castiga. A los soplones les salen moretones. Let me in. Déjame entrar. Porque en este momento nosotros vamos a darle al gran perro dos pequeñas perritas. Le vamos a dejar así a sus primos. Palabras mayores, y ahí están los Usos. Volando y dándole tremenda bienvenida a los secuaces del récord Vinny Ziggler. A las malas lo saca Bron, le tiran el cinturón a Nakamura. Cuidado, va aparentemente a atacar con el cinturón del campeonato intercontinental, pero falla. Abanica la brisa, lo carga Strowman, cubriendo con el sobre el hombro de la estrella brutalmente contra la lona. Se acuesta encima del 1-2-3 y gana Braun Strowman. Este es muy perjudicial porque ahora el monstruo tiene cada vez más razones para pedir una lucha por el título. Ahí aparece de la nada Morrison, tremenda maniobra, qué impacto brutal sobre Big E. Agarre su bañito de agua. Y ahora la rompe cráneos para Kofi. Lo cubre el Miz, le engancha una pierna. 1-2 y la victoria en esta ocasión le pertenece al Miz. Here is your winner. Aquí está el ganador. Miz. Esto me huele como a un regalo para mí de los Reyes Magos. Mal para ella si le ponen las manos encima, Lacey Evans. Bueno, pero si tú eres Bayley, se pregunta a Michael Copa que sigue provocando a Lacey. Y cae en la trampa, Lacey Evans la ataca a Bayley por la espalda, la estrella brutalmente. Primero contra la puerta de cara y luego de espaldas. Contra ese baúl, le sigue dando con la derecha. Now, why don't you put on your mom jeans? Ajá. ¿Por qué no te pones los pantalones de mamá que te usas y te vas para tu casa? Y contraataca Lacey, patada en el abdomen para
la campana de SmackDown y le cae encima una lluvia de derechazos y pisotones ahora Bayley. Y ellos son tres y el rey está solamente con Ziggy. ¡Oye! Pero tremenda lanza de Roman Reigns, acabó de partir en dos al Rey Corbin frente a la mesa. Y le regaló la victoria porque sonó la campana. Él no puede tocar una superestrella que está en un combate en este momento. Y no ha terminado. Roman Reigns no ha terminado. ¡Qué horror! ¿Cómo va a cerrar un programa así que la gente lo está viendo alrededor del mundo? ¿Ah? Y bueno, viene el desquite luego de todas las humillaciones sufridas a manos del Rey Corbin y Dolph Ziggler. ¿Qué va a pensar la gente? ¡Que somos unos incivilizados! ¡No! ¡Y arremete! ¡Robert Roode arremete! ¡Derriba al perro mayor y le castiga con la derecha varias veces en la cabeza! Bueno, lo único que recuerdo es que Robert fue bastante cercano. ¡Y ahora estrella Reigns contra el poste! ¡Pero hasta campeones sin pareja! ¡Lo prepara! ¡Cuidado! ¡Brutal! ¡Gloriosa DDT contra el piso! ¡Oh! ¡Corbin! A 6 pies de profundidad entierra uno de los Usos. Papá. Y el otro va a ser castigado. Es hora de la justicia. Cuidado, lo prepara Robert Roode. Super patada en el mentón cortesía de Ziggler.